Se inició hoy en 15 departamentos del país la Minga Nacional por la Vida, en la que participan más de 100.000 integrantes de comunidades indígenas. Reclaman el cumplimiento de 1.300 acuerdos firmados por el Gobierno Nacional. Veamos. Hoy se inició la Minga por la Vida, organizada por los pueblos y organizaciones indígenas de todo el país para rechazar los incumplimientos de 1.300 acuerdos por parte del Gobierno Nacional en problemáticas como educación, salud, programas agrícolas y enfoque étnico en la implementación del Acuerdo de Paz. Frente a los más de 1.300 acuerdos incumplidos que tenemos con el gobierno del presidente Santos, nosotros dudamos que este gobierno, después de 7 años, vaya a cumplir en los últimos 10 meses que faltan al gobierno nacional. Segundo, el tema territorial. El territorio y las autoridades ambientales son otros de los puntos de la agenda. Los temas asociados a la compra de tierra, constitución, ampliación, saneamiento de resguardo y específicamente la firma del decreto de autoridades ambientales. Más de 100.000 indígenas se movilizarán en departamentos como Huila, Quindío, Cauca, Nariño, Cesar, Sucre, Risaralda, Caldas, Norte de Santander, Córdoba, Caquetá, Vichada, Amazonas y en el Valle del Cauca, en La Delfina, vía Cali, Buenaventura, se realizan concentraciones y bloqueos. Estamos haciendo llamado conmigo al gobierno nacional, departamental y digital para que se dirigen acá a este lugar, a Buenaventura, que es el puerto más importante que tiene Colombia. Lo otro es que el ejército se retire de los territorios indígenas. Defensores de derechos humanos le exigieron al gobierno que respete el derecho a la protesta y a la movilización, tras la presencia de lo que ellos han denominado la amenaza del aparato criminal del SMAT, que ya está haciendo presencia en los territorios. Es una burla porque eso no avanza nunca, y por eso entonces tienen que salir con la amenaza y con el riesgo de que un aparato criminal como es el SMAT pues lo salga pues a atropellar como siempre hace. La Minga por la Vida se adelanta bajo el lema por la vida y la transformación del presente para garantizar el futuro digno con justicia y en paz para todos.